Seguinos en Instagram, @ecomedios. Tocaste mi vida, yo caí rendida y ahora te tengo, mi amor. Te busqué de día, te encontré de noche, bailando, sonriendo, mi amor. Quiero verte vivir este día conmigo y mañana pasado también. El futuro es hoy y un instante. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del Futuro es Hoy, programa número 40 ya. Increíble, Ana. Sí, la verdad, pasa el tiempo rápido. Bueno, acá estamos en el estudio, como dije recién, con Ana Julia Gavilán. Están conectados a través de Zoom Diego Balbi y Alfredo Popritkin. Y acá quien les habla, Andrés Popritkin. Estamos con la producción de Federico Politti, como siempre. Y nuestro operador Gerardo Subirán ahí en los controles y también administrando nuestro Zoom. Bueno, hoy tenemos un programa movidito, con mucha información, una linda entrevista, Ana. Con dos criptochicas, se puede decir, una abogada y otra contadora. Ellas son María Migoye y Gabriela Linares, que nos van a comentar de un proyectazo que se llama Criptoladrillos. Y yo voy con la primera pregunta a lo fácil. ¿Qué es Criptoladrillos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos el espacio para, bueno, comentar un poco sobre nuestro proyecto. Bueno, Criptoladrillo es una app que actualmente se encuentra disponible en iOS y Android, que lo que permite es realizar una copia virtual a través de tokens que se denominan CLAD. Ese es un nombre que nosotros le pusimos una sigla. La particularidad que tienen estos tokens es que están atados al valor del ladrillo hueco, un tipo de ladrillo en particular, y que mes a mes, cuando se van actualizando los índices de precios, el valor de nuestro token también se actualiza. Entonces, de esta forma, lo que nosotros buscamos fue proteger el ahorro de la inflación, más que nada en un contexto donde el pequeño ahorro no tiene muchas opciones que impidan la desvalorización. Entonces, es importante que todos sepan que lo que nosotros ofrecemos no es un mecanismo de inversión, que no ofrecemos rentabilidad, sino básicamente una protección del ahorro para aquellos que tienen un objetivo muy puntual, que es al final del camino canjear esos tokens por cualquiera de los productos que comercializan, ¿no?, los proveedores que están unidos a nuestra red. Entonces, para entender un poquito y que entienda nuestra audiencia, los tokens que ustedes ofrecen, en el día de mañana, si yo digo, bueno, quiero comprar ladrillos físicos, los proveedores, quienes están asociados con ustedes, me aceptarían los tokens. Exactamente. Claro, es un medio de pago. Hola, Ana. Hola, Diego y Alfredo. Gracias. También muy agradecidos acá desde Criptoladrillo por la difusión. Exactamente, Criptoladrillo es un medio de pago como cualquier otro, y los proveedores de la red, que serían en este momento, son corralones y empresas que brindan todo tipo de instalaciones para una vivienda, lo aceptan al valor que tiene en el momento que uno lo va a canjear, porque ese es el valor agregado que tiene justamente este token, que está asociado al valor del ladrillo físico, y que de esa manera, sin tener que recurrir ni a una inversión especulativa, ni a un acopio real en tu casa que te ocupa espacio, vos podés soñar con tener a largo plazo una vivienda, a tu ritmo, por supuesto, a lo que te permita tu ahorro, pero la forma de ahorrar en criptoladrillos es una forma de goteo. Vos podés ir haciendo compras chiquititas todos los días, y de esa manera, sin darte cuenta, llegar a ese objetivo a lo largo de tu juventud, de poder soñar con tener por lo menos los materiales para tu casa. Bien, a ver, y sobre si eso... Todos saben cuánto sale un ladrillo, capaz que no. ¿Cuánto cuesta un ladrillo hoy? Hoy está a 92 en la app, ¿no? ¿Cada ladrillo 92 pesos? Sí. 95. 95 pesos. Se actualizó, sí. Bien, bien. Y cuando empezó la aplicación, que tengo que entender que ya llevo un año en el mercado, ¿cuánto estaba? 86, creo. Sí, 86 fue en enero. En realidad, cuando nosotros empezamos...
que era todo versiones de prueba, digamos, estaba algo de 62 pesos, una cosa así. Uy, qué diferencia. Les hago una consulta. Hola María, hola Gabriela. Adiós. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que, bueno, un proyecto increíble. Y quizás con el corazoncito en diagonal, desde La Plata, ¿no? Yo tengo entendido que si bien la app arranca en 2021, ustedes tienen algún antecedente allá por el 2018 con alguna empresa que trabajaban con desarrollos tecnológicos que buscaban, digamos, equiparar oportunidades en sectores sociales. Sí. Y visualizaron quizás la problemática del acceso a las viviendas. No digo, más allá de eso que le dio origen a Criptoladrillos, ¿hay alguna escalabilidad proyectada quizás en adquirir terrenos a través de Criptoladrillos? Sí, o sea, como bien dijiste, nosotros desde 2018, principios de 2018, estamos trabajando a través de nuestra empresa de tecnología, a la que se sumó María, una pieza fundamental, se llama ITECDIL, y o sea, recién el año pasado fue como nosotros veníamos, en realidad fue así, nosotros veníamos trabajando en la tokenización del metro cuadrado, que era lo que más estaba en boga y por lo que más nos estaban consultando en distintos países incluso. Nosotros estábamos haciendo este estudio de los flujos, el tecnológico, el financiero, el jurídico y demás, y fue así como se nos acercaron, para este fin en particular, distintos empresarios del sector de la construcción, y a través de distintas reuniones en las que fuimos refinando la idea, pasamos de tokenizar el metro cuadrado a tokenizar un commodity, que en este caso es el ladrillo. Nosotros, o sea, vimos cómo la economía está yendo para ese lado, ese sector, y también vimos cómo este proyecto podía agregar valor a la sociedad en su conjunto y no a una pequeña parte, que quizás es a lo que está apuntado más la tokenización del real estate. Entonces, o sea, eso fue, digamos, lo que a nosotros como empresa de ITECDIL nos encendió esa llama como para meternos de lleno en este proyecto y dejar un poco en stand-by lo que veníamos haciendo, que era el desarrollo de una plataforma de smart contract para relaciones freelance, que obviamente lo vamos a retomar, pero sí, en ese sentido sí. Y después, en cuanto a la escalabilidad que vos estás mencionando de la aplicación, nosotros tenemos hoy dos prioridades. La primera es diversificar el token, y en este punto, o sea, lo que buscamos es enfocarnos en las necesidades de los usuarios, que sean los que compran criptoladrillos los que nos digan, bueno, cuáles son sus preferencias a la hora del canje. Estamos trabajando para eso, diseñando unas nuevas opciones en la aplicación en donde se puedan seleccionar intereses, y que además de los productos que se ofrecen hoy, que están apuntados a la construcción gruesa, construcción en seco, terminaciones, revestimientos y demás, veamos si además se puede diversificar en otras cuestiones, siempre obviamente relacionado a lo que es la construcción, pero equipamiento como pueden ser electrodomésticos, decoración, muebles y demás. ¿Y estudio de arquitectura? Sí. ¿Y estudio de arquitectura, por ejemplo, también lo están pensando? ¿Arquitectos? ¿Servicios, decís? Sí, arquitectos que confluyan también en el tema de hacer con organizaciones de colegios de arquitectos. No es algo que hemos visto por el momento, pero digamos que nosotros preparamos una aplicación que sea absolutamente escalable y que permita la adhesión de numerosas cosas, siempre que estén relacionadas, obviamente, con este rubro. Mira, lo más difícil, Ana, en este caso, y con los corralones pasa también, lo más difícil es explicarle a alguien que está en un rubro tan convencional como es el de la construcción, sí. Están con la cabeza muy puesta en lo práctico, explicarles acerca de lo que es el blockchain y la tecnología y el token, cuesta un montón. Cuando vamos a las charlas con las cámaras, cuesta un montón que te digan, ah, pero ¿cómo? Vos ahora me das el valor de un ladrillo y yo lo tengo que entregar de acá a 10 años, y si me fundo, y si qué pasa en el medio, y la gente también, la desconfianza de decir, yo ahora invierto y con todo lo que está pasando. Bueno,
en realidad es como un montón de docencia que también hay que ir haciendo para que la gente vaya comprendiendo que esta tecnología es una tecnología que es solamente un medio y que no es un fin, que el fin es el ahorro. En realidad nosotros queremos recuperar esa capacidad que tenían antes nuestros abuelos, ¿no? De poder tener esa libreta donde nosotros imaginamos esa libreta de ahorro como anotando todo aquello que te van dando chiquitito, y de esa manera vos teniendo un artículo representativo y simbólico, porque ciertamente vos no vas a hacer una casa solo con ladrillos, es que elegimos, digamos, de acuerdo a la cultura del argentino promedio, que el argentino como descendiente de italianos y españoles siempre ahorró en ladrillos. O sea, vos te pones a pensar en qué ahorra la gente en Argentina, es nuestra, digamos, nuestra cultura es ahorrar en ladrillos. Y darle al ladrillo la tecnología, generás como un vehículo de ahorro chiquito a largo plazo que te permite, digamos, tener algún proyecto, porque hoy los proyectos en Argentina son solamente para la gente que tiene el ahorro ya hecho o que tiene un poder adquisitivo alto. Para el que no tiene acceso a la financiación, se le hace muy difícil hacer un proyecto y ahorrar. Entonces termina gastando, porque la inflación te gana. Entonces, ¿qué decís? Los pesos los gasto, pero si vos tuvieras manera de dejarlos guardados en una billetera que no te ocupa espacio, y de acá a 10 años tener algo diferente a haber gastado, más allá de darte tus gustos, que a todo el mundo le gusta viajar, los jóvenes que viajan, pero digo, vos podés empezar a dar esta cosa de educación financiera, de que la gente diga, bueno, una parte la gastás y otra parte guardala en criptoladrillos, porque el día de mañana vas a querer asentarte en algún lugar con tu casa. Y de hecho, obviamente que es escalable a otras economías, porque imagínate que si esto llegara a funcionar en Argentina, que tenemos toda la confianza de que así va a ser, imagínate cómo puede llegar a funcionar en contextos mucho menos adversos que el nuestro, ¿no? Nosotros somos un caso siempre complejo, o sea, las cosas que acá funcionan y que soportan todos los devenires que tiene nuestra economía, en otros contextos funcionan mucho mejor. Talento argentino, digamos. Y en este caso, chicas, cripto chicas. La adversidad ante todo para nosotros. Y les hago una pregunta, porque a ver, la idea también es mantener el valor del ladrillo a pesar de la alta inflación que tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo protegen ustedes o qué método utilizan para mantener el valor del ladrillo, digamos, con esta inflación que existe y poder garantizarle a los usuarios de la aplicación que cuando quieran tener su dinero en ladrillos lo van a tener? ¿Qué método utilizan? Ya, nosotros tenemos, ahora Gaby por ahí les agrega algún detalle más jurídico, pero en sí es un método simple que tiene que ver con el mecanismo que más estamos utilizando es adelantarle los fondos al corralón, que el corralón ponga ese dinero a rotar en su comercio, o sea que lo recibe como una especie de financiación anticipada, y firma un contrato con nosotros de provisión, de compromiso de provisión con esa persona que nosotros indicamos que deben entregarle los ladrillos, protegido con una póliza o una garantía de cumplimiento, digamos, de que en el caso de que el corralón no estuviera en condiciones de responder, tenemos una póliza de seguro de caución como para que esa póliza cubra el valor equivalente al ladrillo que tiene que entregar. Ahora tenemos una modalidad que estamos empezando a implementar, que es que los proveedores se suman más como un apoyo estratégico de empezar a ser parte de la red y ser parte de la plataforma, pero no en todos los casos los proveedores van a recibir anticipadamente los fondos. En esos casos nosotros tenemos que hacer alguna protección con respecto a esos fondos para, digamos, que mantengan el poder adquisitivo de tener el día de mañana los ladrillos o los materiales o lo que vayan a querer comprar. Bien, interesante. ¿Y es el único, a ver, son los únicos dos métodos o tiene algún tipo de inversión también o reaseguro, no sé, en dólares o en alguna criptomoneda? No. Bueno, nosotros, claramente. Sí. Claro, en realidad nosotros no. Nosotros como empresa funcionamos como intermediarios porque nosotros tenemos que asegurar la existencia de los materiales y eso solamente se puede asegurar a través del anticipo de fondos. Entonces, lo que bien explicaba María
es, o sea, nosotros lo que tratamos es de generar sinergia y que toda la industria se retroalimente. Y nosotros no trabajar o sea, a través de un modelo financiero que nos beneficie a nosotros como empresa, sino que el dinero que ponen los usuarios para la compra de materiales vaya a los proveedores que son quienes se dedican a eso y como que se vaya reactivando todo ese sector. Además, o sea, nosotros obviamente tuvimos que realizar toda una ingeniería que permita a esta operatoria explicarle al banco cómo era nuestro modelo de negocios y que quede súper transparente que el dinero de los usuarios va hacia los proveedores. Sí, fue un desafío, por ejemplo, que no se abran cuenta en un banco, porque claro, el modelo de negocio, por ahí un banco, tuvimos que acudir obviamente a bancos que son como más tecnológicos, pero el modelo de negocio le temen mucho a todo lo que es la gran cantidad de captación de fondos de la sociedad a través de las herramientas de cripto. Entonces, obviamente te hacen millones de pruebas y nosotros resistimos todas esas pruebas porque justamente como nosotros... digamos, los que estamos adelante dando la cara somos todos profesionales que entendemos la responsabilidad, que entendemos que detrás de todo esto hay un contrato, que hay obligaciones, que hay interesados, que hay fondos que son de la persona que quiera invertir. Entonces, nosotros tuvimos que hacer todo, pasar una serie de pruebas, tanto para los bancos como para los proveedores de las apps, sobre todo con iOS, ¿no? Porque obviamente donde ven que vos captás fondos del público enseguida empiezan a preguntar y hacen una revisión muy exhaustiva de cómo funciona la plataforma y cuánta verdad tiene la plataforma en sus planteos, ¿no? Entonces, todo el tema de los términos y condiciones, los contratos con los proveedores, hay mucho trabajo, mucha cabeza metida en todo esto previa al lanzamiento que hubo en abril. Entonces, ustedes lo que hacen con esos fondos, o sea, directamente, por ejemplo, se lo mandan a la cuenta bancaria del corralón. Este corralón se va haciendo de sus productos, previo contrato firmado entre los dos. Entonces, el día de mañana que yo diga, bueno, a ver, junté algo, puedo un par de ladrillitos, voy y compro, o sea, porque ya de por sí. ¿Y cómo manejan? Porque ya que sos contador, voy a aprovechar esa pregunta, digamos, la factura ahí. Ah, ¿Cuál buenísima. salí? Esa ¿Cuál pregunta quita? me la hicieron un montón. Mira, sí, la pregunta la hacen un montón, sobre todo los proveedores, porque empiezan con esto de que reciben los fondos anticipadamente y obviamente que no hay factura en el momento que se reciben los fondos porque no hay entrega de ninguna cosa. Exacto. Entonces, digamos, nosotros tenemos justamente documentado que hay un contrato de adelanto de fondos, que es en especie inclusive, porque es un contrato que se responde con objetos y no con dinero. Entonces, tampoco hay posibilidad de estimar una renta presunta como por los temas fiscales, etcétera. Y la factura realmente procede en el momento en el que el corralón entrega la cosa, o sea, Exacto. cuando se Entonces acá entregan mientras los tanto harías materiales. recibos, digamos, ¿Cómo? más o menos harías como un recibo mientras que vas recibiendo Se o... hace, claro, se hacen recibos por parte de los corralones o de los proveedores, que no vamos a decir que son todos corralones porque hay algunos que se dedican a otra cosa. Los proveedores nos emiten un recibo a nosotros, a nuestra sociedad, y esos proveedores son los encargados de facturar en el momento en que hay que hacen la entrega de los productos que vayan a buscar los tenedores de los criptoladrillos. Una consulta a Gaby quería hacerle. ¿Qué diferencia habría entre una persona que sí piensa hacerse sus casitas y juntando, digamos, algún dinero, en acopiar los ladrillos en el fondo de su casa con respecto a esta posibilidad de invertir en criptoladrillos? Principalmente hoy la imposibilidad que se da en ciudades como la nuestra, que son grandes, es que los proveedores no hacen acopio en los corralones por más de 2 meses. Entonces, esa es el primer inconveniente que nosotros tratamos de resolver cuando empezamos a diseñar, ¿no? Esta app. Y por otro lado, es que nosotros pensamos en lo que sería nuestro usuario target, en personas que van a ir haciendo un pequeño ahorro mensual.
Porque la realidad es que quien tiene el dinero para ir a comprar los materiales y está próximo a construir, seguramente le vaya a salir mucho más barato comprar los materiales y negociar quizás un precio con el proveedor que ir haciéndolo a través de la app, en donde se cobra un 2% de comisión por las compras de los criptoladrillos, en donde además se suman impuestos porque esto es absolutamente transparente y por la entrega de los materiales hay factura. Entonces, o sea, nosotros estamos apuntando a usuarios que proyecten una construcción quizás a más largo plazo. Mira, qué interesante. Okay. Ahí estaría bueno, Gaby, que les contemos cómo es cuando entran a la app. No sé si les interesa. O sea, sí, funciona para aquel que le interese bajársela. Por eso. No va a encontrar como. Nos interesa que nos cuenten eso, pero le quería hacer una pregunta. ¿Cuántos usuarios ya están metidos en el sistema de criptoladrillos? Mira, nosotros tenemos de descargas de la aplicación más de 1.500, y lo que nos sorprendió fue que tenemos usuarios de todo el país. Entonces lo que nosotros hacemos cuando se registran los usuarios es hacer hincapié en la zona de alcance que hoy tienen los proveedores actuales. Incluso nos hemos puesto en contacto a través del chat de soporte con algunos usuarios que son de provincias muy lejanas, y ellos nos contestan que apuestan por el proyecto y que se van a sumar proveedores de sus provincias. Así que hoy nosotros estamos súper enfocados en lograr que la app tenga un alcance nacional a nivel canje de token. Entonces, por eso, o sea, estamos como concentrando todos nuestros esfuerzos en lograr acuerdos y alianzas comerciales con proveedores para, primero que nada, responderle a los usuarios y que tengan la seguridad y la garantía de que van a tener la posibilidad de realizar el canje con un proveedor de su zona. Bueno. Hoy, perdón, antes sí. De que, ¿cuál es el alcance, digamos, de lo que es el proyecto? El lugar geográfico. Nacional. Hoy, de acuerdo a los proveedores de Diego, los que hay sí. Ahora. Ah, los que hay ahora. Claro, con la incorporación del último proveedor, que fue ConstruNorth, nos extendimos a todo lo que es zona norte de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que ellos abarcan desde, yo entiendo que es capital, a zona norte, y después tenemos uh-huh. los proveedores locales de La Plata, que abarcan hasta Cañuelas, y toda la zona de La Plata y Gran La Plata. Y obviamente que la idea es hacer alianzas con Cuyo, con el sur, o sea, obviamente que no vas a tener un proveedor en cada ciudad, pero sí barrer el máximo alcance, porque ese es el compromiso de Criptoladrillo y es la manera de que realmente la gente tenga la confianza de seguir apostando a que van a poder tener cerca un proveedor, porque también hay que pensar que para muchas personas que no viven en los centros, en las ciudades, el alcance, el primero que tienen poco alcance a corralones que tengan precios competitivos también, porque muchas veces la cadena se va como multiplicando tantas veces, sí. Y el hecho de no tener competencia en lugares donde por ahí no llegan tantos proveedores, hace que los precios tampoco sean buenos para las personas de bajos recursos. Estamos hablando de los corralones que hay, por ejemplo, adentro de los asentamientos, te venden los materiales mucho más caros que los que los vende un corralón al cual por ahí accedemos nosotros, y eso también entendemos que es democratizar un poco el acceso a un precio lógico por materiales, ya sea materiales de obra, húmeda, o lo que sea, todos los materiales, los insumos, como las instalaciones. Así que entendemos que por eso también apuestan en el interior, porque en el interior falta un poco de acceso, que nosotros sí lo tenemos, estamos acostumbrados a tenerlo, pero creo que no es así en todos lados y apuntamos a eso. Perfecto. Y debes tener también un costo muy importante de logística. Por eso, como esto es algo, digamos, tangible, esto no es algo virtual, obviamente la alianza se basa en llegar geográficamente a los usuarios, no solamente llegar con la app, que se la descarguen, hacer publicidad, sino geográficamente que ellos tengan cerca un centro de canje. Ese es nuestro compromiso. Bueno, cuéntenos un poquito cómo funciona la app. Nos quedaron sin decir cuántos usuarios teníamos, me parece. Ah, sí. No, 1.500. Eran 1.500 bajadas y... Sí, 1.500 descargas y hoy están operando 800 usuarios. 800. Mira, qué interesante. ¿Y los fondos que recaudan, eso es público o es otro nivel, ya más privado?
¿Cómo? Los fondos recaudados, los aportes que hacen los... No tengo el número, lo que sí estamos contentos es que los usuarios que están operando entendieron la dinámica de la aplicación y el objetivo, porque no es que se hacen grandes depósitos para comprar los tokens, sino que se van haciendo microdepósitos y un mismo usuario va comprando a cada semana, que es la idea que nosotros teníamos cuando diseñamos la aplicación. Eso es quizás la mayor satisfacción, de decir, bueno, quienes se descargaron la app, quienes las están usando, entendieron cómo funciona. Con eso estamos súper contentos. Y por ahí agrego una cuestión, quizás el hecho de que esté registrado en la blockchain sería todo trazable, con lo cual... Obviamente. Es que justamente por ahí pasa la cosa. El hecho de que esté en la blockchain hace que todas esas operaciones, por ahí son millones de operaciones, pero todas son, se pueden bajar y analizar, tenemos un montón de tableros de análisis para evaluar distintas ¿Y en qué blockchain corren? ¿En qué blockchain corren? En Gnosis. Gnosis Chain, claro. Gnosis Chain. Bien, bien. Bueno, nos querían contar cómo funcionaba la app. Más que nada era porque por ahí no la primera vez hay un conocimiento del cliente, como nos indican las normas antilavado, sí. Nosotros aplicamos normas más severas que las que nos corresponden, pensando en que seguramente en el futuro todas estas apps sean sujetos obligados, con lo cual nosotros entendimos que conocer al inversor era parte de nuestra obligación, así que la persona que se suma tiene que hacer una serie de datos biométricos, hacer algunos videos, unas fotos, subir cierta documentación. Con esto, que se hace por única vez, se genera el usuario, le llega un mail de confirmación, con ese usuario ya puede visualizar su billetera, digamos, de pesos y de criptoladrillos. Entonces, la manera de fondear esa billetera es hacer una transferencia desde su cuenta bancaria hacia la cuenta bancaria de criptoladrillo. Con eso se genera un saldo de tokens, de pesos tokens, ¿no? ¿Se llaman criptopesos, Gaby? Sí, tokens ARS. Tokens ARS. Y luego con esos tokens ARS, ellos pueden adquirir la cantidad que deseen de criptoladrillos y justamente los criptoladrillos son particionables, ¿no? Pueden comprar 1,25, 1,X, claro. Tiene como 18 decimales previsto para que compren la cantidad que quieran y vayan viendo cómo se evoluciona tanto el saldo de los ladrillos que van juntando como en otro lugar también pueden ver la evolución del valor de ese criptoladrillo, que aproximadamente una vez por mes, en base a unos indicadores que ahora Gaby va a contar, nosotros vamos modificando ese valor en función de lo que dice el mercado. Bien, bien. Excelente. ¿Y cómo es, Gaby, la forma de actualización? Nosotros tenemos lo que se denomina oráculo, y de allí es donde se van tomando como fuentes de verdad, ¿no? Entonces lo que nosotros tomamos son la actualización de precios de INDEC, de Camarco, de Ciudad de Buenos Aires, y vamos a ir creando a través de nuestros proveedores un índice interno de actualización del precio al ladrillo hueco, que es específicamente el ladrillo del 12, no es cualquier ladrillo. O sea, teníamos que definir uno para que realmente fuera transparente, ¿no? Es que depende del valor del ladrillo y tenés 10 millones de ladrillos, no, los términos y condiciones se especificó bien cuál es el ladrillo que se está tomando. Entonces es un promedio de eso, y eso es lo que va a determinar, digamos, la actualización del valor del token. Yo les hago una última pregunta. ¿El token, fuera del cambio por los ladrillos, podría tener algún listado, no sé si hoy ya lo está, o a futuro, en alguna exchange o alguna plataforma? Actualmente lo que estamos pensando en cuanto a evolución es hacer nuestra propia aplicación mucho más robusta y darle funcionalidades a los usuarios. Por ejemplo, la posibilidad de que se haga un ahorro familiar, de que un padre ahorre para su hijo y se lo pueda regalar, o que se haga una lista de casamiento o donaciones con un fin específico. En eso estamos trabajando en este momento, y seguramente la próxima versión de la aplicación eso ya va a suceder.
porque es algo que sabemos y porque también al pensar en un ahorro a largo plazo, nosotros también tenemos que pensar en cualquier cosa que le pueda llegar a pasar a un usuario, de decir, bueno, yo fui haciendo este ahorro, tengo, digamos, el dinero ahí en la aplicación, y después de pasar cualquier eventualidad que haga que necesite, digamos, deshacerse de los tokens y recuperar, digamos, ese dinero. Entonces, bueno, pensando en todas esas posibilidades, es que estamos trabajando en la posibilidad de transferencia de tokens entre usuarios. La verdad, digo, increíble, de chicas. Pero ya se nos acaba el tiempo. Acá tengo el productor que me está diciendo pausa, pausa, pausa. Así que la felicito. Excelente proyecto y seguramente va a ser todo un éxito. Talento argentino y encima mujeres, ¿eh? Marcando la diferencia. Bueno, hay hombres también. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que. Gracias a ustedes. La felicitamos por este emprendimiento y bueno, cuando quieran, acá estamos para hacer un poco de prensa y de publicidad de lo que están, de lo que están trabajando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Chao, chao. Chao, chao. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Tenemos como meta sensibilizar en el proceso de la transición del pasado al futuro al tender un puente entre los diferentes estados del tiempo, evolucionando hacia un futuro hoy. Bueno, ahora seguimos con el futuro es hoy. Vamos a abordar algunos temas judiciales, políticos judiciales, sí, como lamentablemente son en este país, que tomaron la agenda esta semana. A ver, empezando por la situación que se presentó con las sospechas de corrupción y esos... Famoso gasoducto. Así, algo increíble. O sea, ahora los problemas de corrupción empiezan antes de las obras. Es como algo... Ya tenemos el catálogo completo, me parece, de situaciones raro y anomalías. La verdad que desde ese lugar es algo que llama la atención. A ver, una obra tan necesaria como es el gasoducto, que con este... el yacimiento de Vaca Muerta con el resto de los gasoductos e incluso para exportar a Brasil o a otros países. Y bueno, tuvimos la novedad de que en ese acto por los 100 años de YPF, bueno, hubo algunos chispazos entre, sí, el presidente, la vicepresidenta, el ministro de producción, Matías Culfas, fue la primera víctima al parecer de esa situación y bueno, salió eyectado del gobierno. Pero bueno, más allá de eso, tenemos la situación del gasoducto que todavía no empezó, que al parecer todavía no está firmada o se firmó el viernes a la tarde, luego de la reunión de YPF, el pliego para la obra. Sí, al parecer ya estaba firmado el pliego para la provisión de los tubos, 5 tuberas necesarios para hacer la conexión. Bueno, una serie de malos entendidos increíble, que una vez más, Alfredo, nos pone en una situación de una necesidad de que un juez federal investigue un caso de corrupción que ya empezó a avanzar, el doctor Daniel Rafecas, de la Juzgado Federal número 3. Sí, es verdad, es un caso, digamos, es como que
el tema de las licitaciones y de las compras, bueno, se prestan para llevar a cabo actos de corrupción. Esto es históricamente así, pero en este caso recordemos que se trata de funcionarios de la misma fracción política, ¿no es cierto? Y entre ellos se produce el problema, y también en relación con el proveedor o los proveedores. Sí, algo muy, muy, pero muy raro, ¿no? Hay denuncias cruzadas, hay expresiones cruzadas. Habría que esperar un poquito, me parece a mí, a que la causa avance. Mañana creo que va a declarar uno de las personas principales en todo este tema, que fue quien renunció a su cargo a raíz justamente de todo este problema, que es el ex ministro, hoy ex ministro, Matías Culfas. Así que por allí podremos saber algo más, excepto que por allí Matías Culfas, que comenzó con mucho ímpetu el trámite de este tema y, digamos, es el que levantó la bandera de, bueno, la advertencia de que aquí habría manejos extraños, raros, sospechosos o irregulares, bueno, sería quien tendría que confirmarlo o desmentirlo en su declaración del día de mañana, y ahí veremos si hay causa judicial o no. Lo cierto es que este tema del gasoducto es un tema muy, pero muy importante para el país, no de hoy, sino ya de bastante tiempo atrás, porque ¿qué ocurre? Argentina es un país que tiene energía, digamos, que hay que obtenerla, pero también hay que trasladarla. Aquí hay dos etapas: obtener los recursos naturales, en este caso se trata del gas, y luego enviarlo a las zonas, digamos, donde van a ser o utilizados o embarcados, si es que tiene como destinatarios otros países. Así que de esto se trata, de algo muy, pero muy importante, porque todo este movimiento, por un lado, genera ahorros al país, dado que evita que estemos comprando, como pasa en la actualidad y pasó en el pasado reciente, que tengamos que comprar gas al exterior, porque lo tenemos, es solamente extraerlo a las zonas de consumo. Eso por un lado, y la otra ventaja sería interesantísima también, de que podríamos exportar gas y de esa manera obtener divisas que tanto le hace falta al país, y que, bueno, estamos bastante, digamos, escasos de todos estos recursos. Recordemos que este gasoducto es una obra que en principio tiene que conectar Vaca Muerta con un gasoducto troncal principal que distribuiría y haría llegar el gas a la provincia de Buenos Aires, incluso creo que a la provincia de Santa Fe, y a partir de ahí es que es una obra muy grande, que creo que son un poco más de 1000 kilómetros el primer tramo, que se divide en dos etapas y cada etapa va a tener una empresa diferente para que haya más transparencia, digamos, que no sea una sola empresa. Y en ese marco, el lunes, en la conferencia o en la reunión que hubo de AEA, Paolo Roca, presidente o dueño del grupo Techint, que va a ser la empresa el grupo que, por un lado, con la empresa Tenaris o Ternium, aporte los caños, y por otro lado, que realice en principio, ¿no?, una parte de la obra, explicó de qué se trata esa obra. Primero, en cuanto al diámetro de los caños y al espesor de la chapa que tiene que tener esos caños, que tiene que ser la misma que el resto del gasoducto de todo el gasoducto que está a lo largo del país y a donde se va a conectar estos nuevos tramos. Eso por un lado. Y por otro lado, dijo que por el plazo que está previsto que sea la obra, tienen que construirse 60 kilómetros por mes de gasoducto, ¿está bien? Para esos 60 kilómetros por mes significa que son 2 kilómetros por día, y a partir de esa realidad es que hay que proveer los caños para
esa que lo tenés que tener en existencia encima de esos caños. Exactamente, entonces explicó que en definitiva tienen que estar saliendo de una planta que creo que mencionó que era en Valentín Alsina o en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, acá del conurbano, un camión con dirección hacia Neuquén o hacia el sur del país cada 5 minutos. O sea, para que entendamos de qué se trata esto. ¿Y si hay piquetes, qué pasa? Bueno, no, ya será una cuestión ya imprevisible que las autoridades tendrán que resolver. Sí, pero que ya se vuelve previsible, porque casi todos los días, hoy fue infernal. Tengamos en cuenta eso y otra cosa más. Hoy por hoy el gobierno está pagando el gas importado a $28, creo que el BTU. Con esta obra lo va a poder pagar $4. O sea, el ahorro, como decía recién Alfredo, se explica muy fácilmente. Entonces, claramente es una obra que al país le conviene por muchos lados. El tema es que la política se ponga de acuerdo y podamos avanzar con este tema. Pero bueno, es uno de los temas que sin duda va a gobernar la agenda en caso de que siga la... A ver, por un lado la obra y por otro lado el tema judicial. Y bueno, cambiando un poco la información, hoy nos enteramos también que Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta de Entre Ríos, que fue destituida hará 15 o 20 días por un jury de enjuiciamiento de aquella provincia, presentó un persaltum, un recurso, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome directamente el caso, la revisión del caso, su apelación, y saltea al Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Eso con la idea de que se aceleren los tiempos, de que el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos no dilate tratar el tema y rápidamente se pueda recomponer la situación anterior. La verdad que sería una noticia más que interesante si la Corte decide... Todo un ícono. No, sí. Si decide tomar este tema sería más que interesante. Recordemos que la Corte tuvo cierto entendimiento de la gravedad de la situación en una instancia anterior y resolvió muy rápido uno de los pedidos que ella había hecho y la Corte le mandó a dictar un nuevo fallo al Tribunal Superior de Justicia en cuanto a que no habían permitido... no habían hecho lugar a un amparo que ella había presentado, así que ojalá la Corte lo tome y será que muy interesante. Justicia. Sí, que así sea y que, a ver, ojalá la repongan en el cargo. Es un tema que de acá seguimos muy, muy de cerca, la entrevistamos, no recuerdo si una o dos veces en estos meses, porque es un tema vital para el país y así lo ha demostrado, tanto la sociedad civil, los procuradores generales de todas las provincias. Es un tema que a los medios de comunicación también le interesa mucho y veremos cómo avanza, ojalá sea rápidamente. Alfredo. Sí, es cierto, concuerdo con todo lo que se comentaba recién. Es muy importante que, digamos, se pongan las cosas en su sitio, sea cual fuere, a la brevedad, porque aquí lo que se puso en juego es la independencia de la justicia, la independencia en este caso de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche de seguir investigando con su equipo sobre las irregularidades y los hechos de corrupción que se están produciendo, que se estuvieron produciendo durante mucho tiempo en la provincia de Entre Ríos. Ella es fiscal general adjunta, pero también es fiscal anticorrupción y estaba investigando estos temas. A punto tal estaba bien orientada a las investigaciones que, como ya lo dijimos en otras oportunidades, se han generado procesamientos respecto del ex gobernador Urribarri. Y bueno, el problema radica allí, que justamente Urribarri, por ser un funcionario de alto nivel, un ex funcionario, y hasta recientemente también, porque ha dejado el cargo de embajador de Israel, argentino en Israel, así que viene teniendo un gran poder, grandes vinculaciones, y todo eso ha jugado en contra de la fiscal Cecilia Goyeneche. Ahora el tema es que hasta que se produjo la destitución por el jury de enjuiciamiento que la ha enjuiciado, bregábamos porque, bueno, se la mantenga o se la
no se la, digamos, sancione más de lo debido en esa función que ella ejercía, y ahora estamos luchando por la restitución al cargo que le fue quitado, porque ella en este momento dejó de ser fiscal y menos fiscal anticorrupción, así que lo que se quiere es volver a la justicia. Y la intervención de la Corte Suprema fundamental, ¿por qué? Porque es sabido que el recurso previo que ella ya interpuso a esta altura, que es la Corte de la provincia de Entre Ríos, la Suprema Corte de la provincia, le va a fallar en contra seguramente a la doctora Goyeneche, y en definitiva va a tener que llegar el tema a la Corte Suprema. Ella plantea el per saltum, que es una manera de saltear una etapa para ir más rápidamente al organismo judicial que tendría que intervenir en una segunda instancia, y para que esto no se eternice, ¿no es cierto?, en el tiempo. Sí, recordemos que la Corte suele abrir muy pocos estos recursos, los per saltum. Tiene que haber una evidente gravedad institucional. Pero bueno, vamos a seguir de cerca el tema y estaremos comentando obviamente las novedades en los próximos programas. Antes de ir a Diego, que tiene un informe para comentarnos, dos temas también. Uno en relación a lo que contaba Alfredo, o vinculado a lo que contaba Alfredo, de la salida de Uribarri como embajador en Israel. Lo va a reemplazar en principio Cristina Camaño, que hasta el viernes fue la interventora de la AFI, la Agencia de Inteligencia Nacional. Así que bueno, una novedad por ese lado, lugar que va a ocupar Rossi, ex ministro de Defensa, ex diputado nacional. Así que bueno, tendremos que estar atentos a esos movimientos, esas novedades, porque sin duda... Figuritas repetidas. Sí. Al parecer Camaño ya tenía un poco el boleto picado, porque el Senado nunca le había... Nunca había validado su pliego, está bien, como interventora, y bueno, poco por, me parece, para liberar un poco las presiones de la interna del poder, del Frente de Todos, se decidió sacarla y poner a una persona conocida, digamos, de todos los grandes sectores que componen el Frente de Todos, Massa, Cristina y Alberto. Y Alberto parece como la novela de los Pimpinela, ¿viste? Bueno, y en ese sentido también, en cuanto al rol del Senado, tenemos que estar atentos, porque hoy se presentó formalmente ya el proyecto de ampliación de la Corte que presentó el kirchnerismo, para que se componga de 25 miembros, una Corte Federal de un juez por provincia más uno en representación del Estado Nacional. Así que bueno, veremos, sin lugar a dudas que es un avasallamiento más contra la justicia. Es algo que parece muy, muy lógico. Si es algo que no necesitamos, es una corte de 25 miembros, sí. Eso lo tengo claro. Pero bueno. Para manejar las quintas de las provincias. Sí, ¿no? Sí, sin dudas es licuar el poder de los jueces de la corte y hacer una. ¿Y un, vos, un manejo Alfredo, político. ¿Qué opinión te da esto? Me da una opinión muy, muy, pero muy negativa. Yo de cualquier forma no dedicaría demasiado tiempo a este tema, porque creo que no va a pasar ninguna de las etapas del Congreso Nacional. No resiste ninguna consideración. Es totalmente ilógico. La Corte no tiene por qué representar a las distintas provincias. No tiene ninguna relación, no está establecido en ningún lado de la Constitución Nacional, y no cabe tampoco generar una reforma por esta cuestión. Esto no pasa en ningún lugar del mundo, es decir, es absolutamente ilógico. Sabemos que lo que se está intentando es otro nuevo manotazo de ahogados, que es cómo hacer cambiar o modificar la escala de valores en las votaciones de los actualmente 4 ministros de la Corte, que tendrían que llegar a ser 5 como máximo, porque renunció la doctora Highton. Pero no más que eso,
Es imposible que esto prospere, así que no perdería demasiado tiempo en diputados, no va a pasar ni por casualidad, y no sé qué pasaría en senadores. Bien, bueno, Diego, contanos qué nos preparaste para el día de hoy. Bueno, en primer lugar quiero hacer un pequeño comentario con respecto a lo que es el proyecto de criptoladrillos, que me quedan dos puntos a destacar y voy a después empalmar con lo destacado, digamos, que es, hablaron de ahorro y de inversión, pero básicamente hablaron de ahorro, una palabra que acá en Argentina de alguna manera la tenemos como media olvidada, con todo este fenómeno de la inflación, hablaron de ahorro, primer punto. Segundo punto, me lleva a pensar que es un proyecto que es una verdadera educación financiera. Cuando se habla de los nuevos proyectos a nivel cripto, fuera de todas las alternativas que hay, y se habla de inclusión financiera, inclusión social, este proyecto es una verdadera educación financiera. Me parece como para destacar. Por otro lado, simplemente era rápidamente comentar que a nivel tecnológico y la velocidad en que se están dando los cambios, el sector público de alguna manera siempre va a ir un poco por sus cuestiones administrativas o bueno, de funcionamiento, un poco atrás de lo que viene pasando. El otro día tuvimos la oportunidad con Ana de participar en un conversatorio en Tierra del Fuego, donde hubo varios oponentes referentes a lo que son las nuevas tecnologías aplicadas al sector público y específicamente vinculada a la auditabilidad. Tuvimos la oportunidad de interactuar con una persona, Magdalena Cordero, del Tribunal de Cuentas de Europa, que ya hace casi 4 o 5 años que vienen desarrollando un avance específicamente en el Tribunal de Cuentas de Europa, cito en Luxemburgo, sobre lo que es la aplicabilidad de las nuevas tecnologías. Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, ya en otro momento vamos a ir en detalle. La verdad que una exposición, particularmente quiero destacar que fue la primera vez que me pasa que en una expo virtual se aplaudió a un ponente. Ana fue testigo, sí, porque terminó de hacer la ponencia y la gente, o sea, los participantes aplaudieron la ponencia. Acompañó también Eva Mota, también de España, exponiendo los avances en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial y considerando la ética aplicada a la inteligencia artificial, un tema no menor, delicado, sobre todo cuando hay sesgos, que es lo que por ahí se cuestiona de la inteligencia artificial y cómo de alguna manera se hace el abordaje ético. Y más cruzando el charco y ya acá por Uruguay, estuvo Anair exponiendo las cuestiones de transformación tecnológicas desde el Tribunal de Cuentas de Uruguay. Y ya acá en Argentina nos acompañaron Hernán Vicente exponiendo todo lo que es el avance presupuestario, las herramientas aplicadas a nivel presupuestario, cómo las políticas públicas de alguna manera se ven representadas en el presupuesto, cómo hay indicadores para medir, no tanto en lo financiero, sino en lo físico, la cuenta de inversión y el control aplicado al presupuesto. Y estuvo también Carlos Rumiti, que también marcó las actualizaciones normativas vinculadas a las tecnologías en los contextos, en las normas de auditoría, pero hizo un destacado para tener una referencia de los tiempos a los cuales se ajustan las normas. Hoy en día las normas se dictan y tardan de alguna manera en ajustarse o actualizarse o ponerse en vigencia, capaz que con 4 o 5 años de demora. Visualicen los ritmos tecnológicos que se están dando hoy a los efectos de que un deber ser llegue 5 años después. A ver, sería como si hoy nosotros estuviéramos tratando de hacer una regulación de las criptomonedas y definiendo, digamos, un marco normativo que se está haciendo, pero de lo que sería
un market cap o un mercado de 3.000 millones de dólares ya funcionando. Digo, para tener presente en cuanto a la velocidad y los ajustes que se tienen que hacer a nivel normativo y los tiempos en los cuales las instituciones tienen que exponerse. Bueno, así a grandes rasgos quería destacar, en primer lugar, obviamente, y reconociendo y agradeciendo al Consejo de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego. Obviamente tuvimos el apoyo del programa, tuvimos el apoyo de Contadores Forenses, tuvimos el apoyo de Heaven, bueno, un par de que nos acompañaron, y también, que adhesiones académicas, y también amigos y colegas de la Sindicatura de Cuentas de Usuario. Bueno, así que bueno, un poco, nada, eso. Eso, excelente, y además, única reflexión. Hay gente capaz y gente comprometida y con ética en el sector público. Simplemente tenemos que llegar a que esa gente tenga poder de decisión. Ya nos estamos yendo, gracias al todo. Alfredo, ¿querés despedirte y cerrar el programa? Estás muteado, Alfredo, no te escuchamos. Estás en silencio. Sí, me había muteado, disculpen. Gracias Ana, gracias Diego por todo este comentario que es muy, pero muy interesante. Me parece que da mucha tela para cortar, especialmente de esa expositora de la Unión Europea, por lo que entendí. Sería bueno que nos cuentes por ahí el jueves próximo alguna síntesis de lo que ella expuso, sí, los principales aspectos, y en especial algo que pasa, que es contradictorio en el mundo, como que si las criptomonedas van para adelante, van para atrás o están estancadas. Es decir, hasta qué punto los países, los continentes en este caso, reconocen su existencia y lidian con eso. Sí, adelante, Diego. Una sola cosita. Desde ya vamos a invitar a Magdalena, que seguramente nos va a acompañar, pero en el caso específico de la auditoría digital, la blockchain aplica a lo que es seguridad. Bien. Después no, tenés, ya nos vamos yendo porque ya nos pasamos de horario. Nos van a sacar del aire, así que los saludamos. Hasta la semana que viene. De todo lo mejor es que ya pude bailar sin parar con la orquesta normal, y quisiera empezar otra vez. ¡Qué felicidad! ¿No ves que las horas contigo se van?